que lleva dos días el pobre. Lleva, o sea, lleva subiendo dos días y ya se ha hecho tres casas. Es que me vais a comer la polla. Hola Charmander, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. El día de hoy estamos en Survivaland 3, sí, por fin. Bueno, por fin no, porque ayer subí Survivaland 3, pero sé que tenéis muchas ganas de Survivaland 3, que yo lo sé. Y chicos, entrenad como siempre para más Survivaland por el canal. Ponedle por ahí, venga, una cantidad de... ¿Qué os parece? Vale, vale, yo me la voy a jugar. Pero si queréis más Survivaland, chicos, 3000 likes. Vamos a ver si llegamos a 3000 likes para más Survivaland. Y solo tenemos uno de TNT. Pero bueno, de ayer que hice el directo a hoy hemos hecho muchísimas cosas, sí. O sea, increíble, ¿no? Pues eso no es lo más increíble, atención, porque vamos a pasar por aquí y atención a la cantidad de piedra que tenemos fundida. O sea, increíble todo lo que tenemos. Y bueno, pues nada, vamos a ello, ¿no? Os tengo que comentar muchas cosas. Quiero intentar hacer alguna cosilla por ahí, un poquito trolesilla, ¿vale? He conseguido 3 diamantes más, no muchos más, el pico este se me ha roto. En fin, o sea, ¡no! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡La obsidiana no! ¡Joder, con lo que odio la maldita obsidiana! Pero bueno, o sea, de todo lo que hemos hecho, chicos, o sea, os tengo que comentar muchas cosas, las ideas que tenemos y demás, ¿vale? Y es que en primer lugar, se nos ha ocurrido una pequeña idea, y es la idea de hacer una villa, o sea, una villa como un pueblo en el que, digamos, o sea, esté rodeado por una muralla, que es esta muralla que veis por aquí, que estuvimos construyendo. Mira, aquí está Neura. Hola Neura, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Neura? Neura, mira, Neura. ¡Uy, mierda, mi espada! No, Neura, Neura, Neura. Neura, me cago en tu vida, mi espada. Neura, mi espada, Neura, mi espada. Pues le mato, pues le mato. Nada, no la voy a matar porque la he liado yo, pero... Me cago en todo, tío. Vale, pues espérate, a ver si tiene Neura Iron y se lo robo. No, o sea, está cocinando él también para colaborar con la muralla. Bueno, no creo que Kiron sea tan... tan colaborador. Mi espada. Puedes Skype, estoy grabando. Vamos a llamar a Neura, ¿vale? Vale, vamos a llamarle, un segundito. A ver si coge un segundo, ¿eh? Es que, madre mía, sería raro. Pero, a ver, ¿lo oís, no? Mira, mira, pone que va y todo, madre mía, qué majo. Vamos a ver, no nos coge, tío, ¿esto qué es? Dice que viene y no coge. ¡Hola! ¡Ah, hombre! Se ha escogido y todo, madre mía, tío. ¿Qué hola. Pasa, compañero? Nada, que estoy grabando. O sea, acabo de entrar a grabar y de repente digo, ¡ostras, Kiron, qué raro! ¿Viste lo que hicimos anoche, lo de la muralla y tal? Una barbaridad. Es que, bueno, te comento un poquitín y de paso se lo comento a los Charmanders y tal, las ideas que tuvimos de Hor, Super y yo, ¿vale? Y es que vale. Queremos hacer como todo esto, que sea un poblado nuestro, uh-huh. En el que, por así decirlo, la gente que quiere, o sea, y vamos a hacer como un bar, vamos a hacer como un escenario, o sea, de todo, ¿sabes? En plan por hacer cosillas y tal, y que la gente que quiera vivir en este poblado, que pues va a estar, vamos a intentar hacerlo chetado, que se haga, pues por así decirlo, que tenga que hacer un reto, imagínate, en plan por Skype, un reto en Survivaland o pagar un precio. En plan, venga, haz un stack de diamantes o así. Ostras, como mola, vale, guay. Entonces, eso va a ser la idea que tenemos de hacer con esto. Y aquí está la casa de Liuka, que bueno, Liuka es amigo de Super, así que. Sí, vi ahí una acople que pone. Que es temporal, no sé qué. Pone de Liuka, soy poco subs, luego me voy. Pero Liuka, nada, es enchufado, así que puedo. O sea, aquí solo pueden vivir enchufados o la gente que haga los retos, así que nada. Y, vale. Tío, o sea, tengo uno de TNT. No sé si tú tienes. Es que. Tengo mucha pólvora, ¿tienes arena? Que bueno, no tengo arena, pero tenemos playa, allí cerca. O ya, sea, tengo 11 de pólvora, o sea, no me creo que me acuerdo del craft de la TNT, lo digo por hacer un poco y reventar algo, ¿sabes? Por ejemplo, vale, mira. Yo tengo una de pólvora solo, ¿eh? Ah, tío, ¿por qué no está Noni? O sea, Noni, ayer, mientras estábamos haciendo todo, yo tengo 11 de pólvora. Pero, o sea, exagerado, tío, estaba gritando que flipas. Le matábamos cada 2x3 mientras construíamos y él, ¡no! Pero en plan exageradísimo, tío, y diciendo, madre es mía, basto, este hombre. Es sí, o sea, yo estaba flipando, tío. Entonces, si le metemos y le explotamos la casa, el grito que va a pegar va a ser monumental. Estará, sí. Sí, entonces, pues puede molar. Lo que no tengo es madera, ¿tienes tú? Tengo un montón de madera, sí. ¿Me puedes dar un poco, porfa, para hacerme una pala y eso? Sí, toma. Vale. ¿Y dónde estás? Ah, vale, estoy aquí. No. Espera, voy a ver si está Noni por ahí. Oh, gracias, ¿cuánto me has dado? Madre mía, 36. No. Mierda, vale, que casi me paso yo aquí y eso no puede ser. Vale, pues faltaría por ahí. Buah, tío, te robo uno de Iron. ¿Qué necesitas? Sí, cógela. Te lo pillo de por aquí. Lo has cogido ya, ¿no? De los hornos. Ah, el Iron, sí, ¿lo necesitas? Uno solo y ya está. Toma, hay aquí. Toma. Vale, y ya tengo la pala y puedo ir a por esto. Entonces, ¿le podrías meter a Noni? Sí, por supuesto. Vale. Si ya tenía una pala, que soy gilipollas. Bueno, da igual, no pasa nada. Ahora tengo dos. Vale, está dentro, ¿eh? Vale. Ya, está llamando. Me ha salido. A ver qué coja. Le vamos a reventar la casa, ¿eh? Vale.
Pobre Noni, tío. Luego se la reconstruiremos o por lo menos una parte y tal, pero quiero que la explote él, además. Además, o sea, le voy a decir como que aún no estamos grabando y que se graba Surbi, ¿sabes? Le voy a decir, hombre, Noni, ¿qué tal, tal? Te graba Surbi la nave, si coge un segundo. Lo voy a poner aquí para no cagarla. Ey, tío, grabas, espérate, mierda, me van a matar por... Me va a matar un zombie por escribir, pero... Vale, vale, no pasa nada. Le voy a hacer esa, ¿vale? La de, ey, tío, grabas, a ver si coge. Venga, Noni, tú puedes, tío. Es que no sé si estará, ¿eh? Es que no sé si está porque... Hola, Noni, hola, Noni, vale, ¿te grabas un Surbi? Gangsta. Dime, dime. ¿Qué estaba grabando, tío? Por eso te he hecho eso. Adiós. Ah, vale, lo de pegarme antes. Ah, no te preocupes, no te preocupes, no te rayes. Te has desconectado de golpe y digo... No, que, o sea, que me no, 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 que iba al baño, tío, y digo, no me queda FK ni de coña, que me matan estos y me matan un zombie. ¡Ay, qué cabrón! Es que no, 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 yo no me fío de nada en Surbi, la mamá. En verdad, ni nada, de tío, coña, ¿sabes? Una cosilla, ¿te grabas algo de Surbi? Sí, pero vale. Si es ahora, sí, más que nada porque me voy a las 9. Sí, pero... sí, sí, o sea, es ahora ya. Es para sacar el vídeo ahora en un par de horitas, en una hora así, así que no te preocupes. ¿Os creéis que me he hecho ya dos casas y las dos me la han destruido? Esto de enfadarse es una putada, tío. Madre mía, tío. ¿Pero por qué te las han destruido? ¿Qué has hecho? A ver, o sea, solas no te las habrán destruido, digo yo. Sí, 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 sí. Hombre, claro. Estos piensan, este se enfada, si le destruyo la casa. ¡Vídeo! ¡Ale! Sin casa. Madre mía, tío. Una pues nada. Me cago en su madre. No pasa nada, no pasa nada. Me ha matado su novia, tío. Imagínate lo malo, tío. Eres muy malo, ¿eh? Sí, gracias. De nada, tío, para eso estamos. Para recordarte que eres un puto manco. Gracias, también. Nada, no te rayes, no te rayes. Vale, ¿dónde estás? Voy para allá. ¿Quién? ¿Estás en spawn? ¿Estás en spawn? Sí. No, vale, no estás ni conectado, estás solo minigir. Voy. Ah, va, no te rayes, no te rayes. ¿Eres de Madrid, a que sí? No. ¿Cómo que no? No. Sí, tío, el va. Pues se dice en todos lados, tío. Madrid, te lo dicen en Madrid, tío, no me raes. Lo dicen en Madrid, tío. ¿Tú dónde eres, Noni? Cuéntame. A ver. Noni, ¿tú de dónde eres? ¿Por dónde está la puerta, tío, de esta muralla? ¿Está? No hay puerta. Ah, no hay puerta. O sea, esto es como. Hay que saltar la valla. Ah, vale, vale. Así que pa' un bloque sí, ya está. ¿Tú de dónde eres, Noni? De Barcelona. Hostia. No me hagáis bullying, ¿eh? Que lo haga putos catalanes, no sé qué, tío. No. ¿Qué culpa tengo yo, tío? Es donde has nacido, tío, no pasa nada. A ver, vale. Pues estamos. ¿Estás por el spawn tú o por dónde estás? ¿O te has quedado en el castillo nuestro, este raro? Ah, hostia, ¿sabes qué? No, sí me he quedado en el castillo porque he despedido ahí. Ah, va. Pues. En la puerta justo del castillo. ¿Hay puerta? ¡Lol! ¿Cómo que me estoy quemando? ¿Cómo? ¡Lol! ¿Pero dónde estás? Espera, ahora vengo. ¿Qué es ahora eso, tío? Espera, tío, quemándome a un corazón, tío. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Yo en vuestra. En tu casa. ¿Qué bueno. dices? Yo en el spawn. Noni, ¿me ves? ¿Noni? Vuelvo para atrás. Ah, vale, no veo a Noni, mírale, aquí, estoy en la muralla. Necesito ayuda, vigila, voy a un corazón y no puedo correr. ¿Tú crees que puedo contra el creeper? Toma. No. Bueno, no, sí. me la hago. ¡Hazle! ¿Qué hacéis, tío? Dale, échale huevos, tío, venga, dale. ¡Uy! Va, no pasa nada, ahora por la araña, venga, toro. ¡No, mierda! ¡Tío, te iba a empujar con una pala! He dicho que estaba con un corazón, tío. Pero yo pensé que ya te había regenerado, tío. Bueno, pues voy al spawn otra vez. Estoy yendo de atrás para adelante, Vale, ¿dónde está Noni? Noni. A casa de Ganso, ¿no? No, enséñanos tu casa. O sea, vamos a presentar en el spawn y nos enseñas tu casa. ¿Qué casa? Si me la has traído, Api. ¿No tienes nada? Bueno, te os puedo enseñar las restas, ¿sabes? Es como un monumento de Roma, por lo mismo. Va, pues eso nos vale, A ver, pero una... Yo estoy en el spawn, ¿eh? Vale. A ver, vale. Pero está cerca del spawn tu casa, ¿no? O sea, es la que tenías al principio, vamos. Sí. No, bueno, esa me la destruyó super ayer. Y me he hecho una y también me la han destruido. Joder. ¿Te has planteado en no hacerte casa o hacerte una casa de obsidiana o algo así? Más o menos. Es que si me destruyen... Hostia, sí, una de obsidiana, tío. Es que es feísima, tío, la obsidiana. Es que es muy feo, es muy feo. Es que es muy feo, pero yo qué sé, tío, por lo menos. Madre mía, pedazo chalet se han hecho por aquí, ¿eh? Vale, Noni. Dime. Estoy ya por aquí. Se están pegando. Noni, a ver, llévanos a tu casa, tío. Bueno, espera, ponte aquí para hacer la presentación, ¿vale? Ven, baja. De Tarzán. Vale, voy. Baja, vamos a hacer la presentación. Dale, un grito, una, Tarzán, ¿eh? Bueno. Dos y...
Muy buenas, Charmander, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y el día de hoy estamos en Surian 3, estamos con Nani y con Kiron. Hola. ¡Impactrueno! ¿Qué tal, compañeros? muy bien, aunque yo Impactrueno es porque está por aquí también acristalado. Y a ver, Noni, hoy me gustaría hacer un tour por Surbilan, o sea, me gustaría, por así decirlo, hacer un vídeo especial entrevistando a todos los, bueno, iba a decir contrincantes, los miembros de Surbi, vaya. Y me molaría empezar por tu casa, porque la de Kiron, Super y a Horse, pues ya sé cuál es. Así lo que... mío es como unas ruinas, ¿vale? Vale, ¿de qué estilo? O sea... más que nada porque soy el pringao de Surbilan. ¡Hostia, vale! No le has hecho una casa, vamos a pitarla, ja, qué risa, su puta madre, pero bueno, no pasa nada. Yo te enseño lo que me ha dejado Api, que me ha dejado el cristal, muy amable, tío, vamos para allá. ¿Te ha dejado el cristal? Bueno, tío, por lo menos mira, qué bonita, con vistas al mar y todo. Ostras, pues sí que queda guapa, ¿verdad? Te ha quedado guapa, es una casa esta de diseño, pero por lo menos, tío, ha sido majo y te ha dejado el cristal, ¿sabes? Sí, hombre, me ha dejado los cofres vacíos, pero me los ha dejado. Porque yo por lo menos, yo por ejemplo, ¿sabes? No te voy a dejar el cristal. ¡El cristal, tío! Pero tío, o sea, ¿cristal? Te ha dejado también esta casita de aquí, ¿no? No, esta sí no la toques, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta casa es como, es bonita, tío, con vistas al mar. Esta es no me la bonita, toques, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Para allá! Venga, encima peta. Madre mía. ¡Mi casa, tío! Me he hecho daño en la mano. Joder, tío, mi casa. Si es que lleva dos días el pobre. Lleva surviando dos días y ya se ha hecho tres casas. Es que me vais a comer la polla, tío, al final. Lleva nada, espera. Me voy a coger TNT y me van a echar de Surbilan. Porque me voy a cagar el servidor. Madre mía, o sea... Aquí te voy a hacer un Impactrueno que vamos, te vas a quedar parado. Pero si yo soy un Charmander, yo me ando un asco o algo así, tío. Y Impactruenos pocos, ¿eh? Top por culo. No, tío. ¿TNT? ¿Cómo te has hecho TNT, tío? No, a mí no me rayes. Pues crafteándola. ¿Quién te la ha dado? Nadie. Crafteando. ¡No más! ¡No! ¡Tío, odio el sonido de...! ¡No! ¡Para ya, tío! Aquí dentro había Iron. Dentro de este cofre había Iron. No había, ¿Qué hace? ¿Qué un puñetazo? ¡Se vaya a comprar cristal, gilipollas! ¿Sabes una cosa? ¿Quién? Si quieres te la digo. O sea, te va a parecer curioso. Sí, okay. A ver, te digo, ¿sabes que te hemos dicho que iba a grabar y tal? Pues en ese proceso que te he dicho que iba a grabar y todo el tema, ya estaba grabando, compañero. O sea, realmente, ¿sabes? Si te tuviera delante te metía un puño. ¡Ay, se mira! ¡Madre mía! ¡Jugar más con vosotros! ¡Madre mía! ¿Con quién? ¡Con nosotros! No, que con quién hay que hablar para que te calles. ¡Pitas la casa y encima te ríes de mí! Bueno, chicos, pues nada, vamos a dejar por aquí este capítulo de Surbilan. Espero que os haya gustado muchísimo, que dejéis vuestro like y vuestro todo. Y Noni, ¿algo que decir para mi Charmander? Adiós. Va, venga, bueno, chicos, os podéis pasar por el canal de Noni el pobre, ¿sabes? Ahí a darle un poquito de amor y... suscribirán por pena. Anda, lo que faltaba. Tío, por pena, ¿sabes qué sería?